Ahora nos vemos en el siguiente vídeo, chao. Hola a todos, vamos a hacer una serie de operaciones un poco más complicadas con fracciones, eh, e lo que se llaman operaciones combinadas. ¿Por qué? Pues porque eh, aquí, si hemos eh, eh, existen, por ejemplo, en este de aquí, no qué, existen eh, divisiones, que tenemos aquí, tenemos un corchete, tenemos restas, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos que saber cómo operar. ou, máis ben, que operar primeiro. Entón, vos lo aquí ben clariño, a ver se vedes, aquí está. Primeiro, temos que buscar os paréntesis e corchetes. E temos que facer as operacións que están contidas dentro de paréntesis e corchetes. Segundo, teríamos que facer as multiplicacións e divisións. E, por último, faríamos as sumas e restas. De acordo? Entón, imos aló. Na primeira ecuación temos aquí primeiro unha multiplicación por tanto, deixamos aquí a suma 2 tercios máis e efectuamos a multiplicación serían 3 por 4 12 e 5 por 2 10 isto eh, se facemos mínimo como múltiplo daríanos 30 por tanto sería 30 30 entre 3 10 sería 2 por 10, eh, aquí serían eh, 12 por 3. ¿Sí? Multiplicamos, esto da 20 30 avos, más 36 30 avos. Esto da un resultado de 56 30 avos. Si simplificamos dividiendo por, entre dos danos 28 quinceavos. Ahora, ahí está. Bien, vamos con lo siguiente. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos. Bueno, me le va esto para aquí, que está es un poco más cómodo igual. Para aquí, ahí está. Tenemos aquí una división, ¿verdad? Por tanto, eso es lo primero que tenemos que operar. vamos a lo. un quinto máis dous quintos e lembradevos que para operar unha división dunha fracción a segunda eh, fracción é a inversa entón, multiplicámosla pola inversa 3, 1 entón, isto danos un quinto máis 3 por 2, 6 5 por 1 é 5 dándonos 7 quintos Ya está. ¿Vedes que doado Vale, ímos pola seguinte. Na seguinte novamente temos aquí que pois pues unha pois pues unha multiplicación. Ese será o primeiro que operemos. Bueno, pues vamos alá. Saemos coiro negro, então temos 5 medios menos 3 por unha de 3, eh 5 por 4 20. Vale, mínimo con un múltiplo sería 20. Por tanto, 20 entre 2 10, 5 por 10, menos 20 entre 20 e 1, por tanto sería 3 por 1. Y e esto danos, pues aquí 50, aquí 20, menos 3, 20 avos. se facemos a resta, danos 47 20 avos. Fácil, non? A que seguro que xa ofis tiñades vos ben feito. Bueno, vamos agora co seguinte. Isto un 7 e eh? non nos liemos Entón, unha vez máis Aquí temos unha división Comezamos por aí Entón, temos 12 quintos Menos 2 tercios Bueno, repetir, xa sei que os sabedes Multiplicamos pola inversa, posto que é unha división Entón, sería 3 sétimos Agora, operamos, por tanto, a multiplicación Sería menos 6, 21, a vos eh, O mínimo como un múltiplo disto Serían 5 por 21, por lo tanto, 105 vale. entonces 11 y aquí 6 por entonces 105 entre 5 serían 21 12 por 21 y ahora aquí serían 105 entre 21 que serían 5 operamos 12 por 21 serían 252 105 avos menos 6 por 5 30 105 avos bien esto da un resultado de 222 dividido entre 105 eh, si dividi dividimos arriba y abajo entre 3, danos un resultado de eh, 74.35. Vale, repito, para llegar aquí, dividir arriba y abajo entre 3, ¿de acuerdo? Es decir, simplifiqué. Vale, bueno, seguro que ya os sabíades. Vamos entón agora coe Temos que operar primeiro o que está entre os corchetes Lembra de vos Xa sei que aquí afora Temos unha multiplicación De acordo Pero temos que facer primeiro o que está nos corchetes Entón dixamos 4 tercios afora E agora vamos a operar o que temos dentro Mínimo con múltiplo de o 4 Vale Entón, sería 4 entre 2, 2, 3 por 2, e arriba 4 entre 4, 1 por 1. Isto danos 4 tercios, que multiplica a 4, 3 por 2, 6, máis 1. Isto danos 4 tercios, que multiplica a 7 cuartos eh nada, multiplicamos isto eh danos 28 decatades vos seguro que que podemos, eh, que bichos que podemos dividir arriba e abaixo entre que? Pois, pues entre dous ou incluso entre 4, hm? ¿eh? Entón vou a dividir entre 4 arriba, dame 7 e entre 4 abaixo, dame 3 7 tercios Sería a fracción simplificada Vamos co F No F Temos novamente aquí un paréntese Epa, vamos a coñer Aquí está Temos este paréntese Por tanto, tendremos que operar isto primeiro Ainda que haxa fora unha multiplicación Donde xamos 3 quintos a fora, E operamos o de dentro Eh, aquí un mínimo común múltiplo es 20, ¿por qué? Pues porque sería eh, 10, que sería 2 por 5, e 4, que es 2 a cuadrado, por tanto corregiríamos 2 o cuadrado, que e 4, y luego por 5, 5 por 4, 20. Bien, Entonces, mínimo común múltiplo 20, 3, y aquí, oh, 20 entre 4, son 5. Entonces, arriba quedaría 3 por 5. Eh, 20 entre 10 son eh, 2. Operamos y nos queda 3 quintos que multiplica a 3 por 5 15 menos 2. Esto danos 3 quintos que multiplica a 13. 20avos. Vale? Veña. Facemos a multiplicación e isto danos 39 100avos. Podemos simplificarlo? Pois moito me temo que non, porque 39 é divisible entre 3, pero 100 non, así que nada. Vamos a continuar co seguinte, co Unha vez máis. Por onde empezamos? Pois polo que está entre paréntesis entonces hacemos dos séptimos que divide a cinco medios menos un cuarto mínimo con un múltiplo e o 4 4 5 e 1 bien 4 entre 2 2 5 por 2 4 entre 4 1 entonces nos quedaría 5 por 2 10 menos 1. Isto danos 9. Nove... uy perdón, que aquí aquí diante temos unha división, eh? 2/7. Dos... Non vos quezades, que me esquecín eu, pero vos non, eh? Entón serían 2/7 que dividen a eh 9/4. Estamos de acordo? Tenemos que continuar. ¿Eh? ¿Cómo hacemos? Lembra de vos que para dividir dos fracciones, a segunda, eh, tenemos que colocarla De cierto que tenemos a fracción inversa, 4 novenos. Y se multiplican. ¿eh? Bueno, entonces aquí 2 por 4, 8, eh, 7, 7 por 9, que serían 63. Bueno, que non era tan complicado, non? Vamos a facer unhas poquinhas máis E polos Que teño que sacar aquí esta opción Para poder pasar agora sí ao seguinte Epa, que non quere Anda, bueno, pois pues nada Fago así e xa está Vale Bien, continuamos Temos aquí Esta, este paréntesis, por tanto vamos a lo con él tengo 11 tercios que divide, y opero esto, mínimo con múltiplo será o 15 ¿vale? Se fago aquí ahora un poco más directamente entonces 10 por 15 entre 3, 5 10 por 5 más 4 que multiplicará a 15 entre 5 3 por 3. Venga, 11 tercios dividido entre 10 por 5 50 más 3 por 4 12 15/ Insto danos 11 tercios que divide a 62 quinceavos ya sabemos que entonces para dividirlos multiplicamos 11 tercios por la inversa de la segunda fracción, que serían 15 sesenta y dos avos, esto e danos un resultado de

Sí, xa sí, que ás veces saenme unhas letras un pouco raras Pero xuro vos que é debido a esta tableta Que ás veces fai cousas un pouco raras, como vedes Pero, está fenomenal Podo facervos isto Veña, que quedan nada máis que 4 Imos non. Oito tercios Que multiplica a un medio menos 7 tercios Por tanto, mínimo como un múltiplo 6. 1 por 6 entre 2, 3 por 3. Menos 7, que multiplica a 6 entre 3, 2. 7 por 2. Bien. 8 tercios. 6. Aquí abajo es un denominador. Entonces aquí tenemos 3 menos 14. Bueno, y esto danos un resultado de 8 tercios que multiplica a menos 11 sextos. Esto es así, hemos ido a multiplicámoslo directamente, danos un resultado de menos 88 de 8 avos. Podemos dividirlo. entre dous, arriba e abaixo, para simplificar. De acordo? E iso que me dá? Pois menos 44 novenos. Alá! Xa o temos feito. Mira de que doado. Veña que nos quedan poucas. E seguro que vos estades agora mesmo vendo este vídeo ao tempo que revisades o que vos fixéchedes e vai vos todo ben. Imos entón co punto iota Isto que escoitades aquí por detrás é porque teño a miña chuletiña Aquí feita ao meu lado, por se si acaso Algúnha vez me despisto Entón, imos alón Temos 12 medios que divide Aquí a isto, no que mínimo como un múltiplo é o 12 12 entre 3, 4 Tanto 2 por 4. Menos 9, que multiplica 12 entre 4, 3. 12 medios dividido entre 3 por 4, oito. Menos 3 por 9, 27. Menos 27. Divido entre 12. 12 medios eh, que divide a menos 19 doceavos. Bien, ya sabemos que tenemos que multiplicar 12 medios por la inversa de la segunda fracción, que serían menos 12 dezenoveavos e isto danos un resultado esperad, esperad, que... Uh -huh. bien esto danos 12 por 12 menos 144 de 19 por 2 que serían 38 ok bueno pues nada vamos con lo siguiente en este caso tenemos que operar primero con aquí vamos a lo mínimo con un múltiplo 15 Por tanto, 15 entre 3, 5, 5 por 5 mais 15 entre 5 a 3, 2 por 3, que divide a menos un medio. Bueno, esto nos da 25 mais 6 dividido entre 15, divide a menos un medio. Esto danos 31 quinceavos. Que divide a menos un medio. Por tanto, 31 quinceavos. Multiplicámoslo por menos 2 entre 1, que sería 2 y eh, esto da un resultado de menos 62, y avos ahí está vale veña que llegamos a último eh, nuevamente tenemos que operar o que está entre los paréntesis vamos a lo menos tres quintos que multiplica a un medio, eh, perdón, ya hago aquí lo mínimo con un múltiplo, que serían 4, 4 entre 2, 2, 1 por 2, menos 9 por 1, porque 4 entre 4, 1, entonces tenemos menos 3 quintos, que multiplica a 2 menos 9 cuartos o que é o mesmo menos 3 quintos que multiplica a menos 7 cuartos isto dame un valor de menos por menos e máis 21 vinteavos colorín colorado este conto rematou Espero que aprenderades a operar con, con operacións combinadas de ecuacións Perdón, de ecuacións, non, de fraccións E que vos saíse todo ben Vale, veña, vémonos no seguinte No que vamos a complicar a cousa un chisquiño máis Pero só un chisquiño